Shalom, shalom, muchas bendiciones de quien le habla a su hermano el Mesías, que les prodiga Roble, en un programa más acerca de en tu segmento estudiando las parachas en su contexto, pero hoy vamos a hacerlo desde una perspectiva diferente y donde vamos a hablar un tema muy interesante, muy importante, porque hay mucha confusión acerca en el mesianismo y algunos grupos de raíces hebreas acerca de quiénes son los edomitas. Y vamos a estar hablando acerca de la genética de los edomitas, quiénes son los edomitas, si los házaros son los judíos askenazí. Todo eso vamos a estar, mi hermano Gerardo va a estar exponiendo este estudio, en cual él es músico también. Así que les dejo, sin más preámbulos, con mi hermano Gerardo. Shalom, bendiciones. Que todo por eso te bendiga, hermano mío. Un placer y, ¿verdad?, gracias por la oportunidad de estar aquí hablando sobre este tema. ¿Verdad? Para los que no me conocen, pues yo soy artesano, constructor de instrumentos, flautista, saxofonista. Como pueden ver, tengo colecciones de instrumentos y otros que construyo yo, tanto de Medio Oriente, Europa, el mundo antiguo, y tengo mi grabación discográfica que es de ese tema, instrumentos construidos por mí, instrumentos antiguos. Y desde muy temprana edad, empecé a los 7 años en la música, estuve mucho en el jazz, la música caribeña, Latin jazz, flamenco, pero también desde jovencito, pues, por alguna razón, pues estuve tocando también música del Medio Oriente con grupos de música árabe. Pero pues me crío desde niño en las raíces hebreas. Mi papá descubrió las raíces hebreas antes de yo nacer. Y hice una búsqueda de la música antigua de varios años, de los instrumentos, de cómo se llaman, cómo se construyen. Y obviamente terminé construyéndolo. Hice estudios en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Hice estudios también en historia en la Interamericana de Puerto Rico. Actualmente pues doy charlas también en conservatorio, y el tema de hoy, ¿verdad?, es un tema que yo entiendo que hay que resolver. Yo en mis redes sociales no tengo prácticamente clases sobre esto, mi Facebook y mis redes sociales lo que habla más es de música, pero he visto mucha confusión en las raíces hebreas, mucha confusión debido a unos movimientos tardíos que comienzan a enseñar unas falsedades históricas, unos anacronismos. Cuando tú estudias historia y alguien habla cosas que no pasaron o medias verdades, se llaman eventos anacrónicos. Uh-huh. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad, hermano? Es algo que, ¿verdad?, te felicito por tener la valentía de hablar de esto. Es el tema de los Hazarian, el reino Turric. Hay gente en las raíces hebreas que hablan de los Hazaros, pero no saben el origen de los Hazaros. Por mucho tiempo también tuve la oportunidad de hacerle pruebas de ADN a la población puertorriqueña, a gente latinoamericana, americano. Antes, ¿verdad?, hace varios años, pues fui parte de unos grupos que las personas se hacían la prueba genética y iban a una base de datos para la investigación de los orígenes. Uh-huh. Entonces, escucho, por un lado, un grupo, una secta llamada The Black Hebrew Israelite. Esa secta tiene unos anacronismos, y es que están diciendo que los blancos son edomitas y que los judíos que viven en Israel no son judíos, la cual eso es falso y es científicamente comprobado que lo que ellos están diciendo es una falsedad. También tienes otro movimiento, y mucha gente están ahí también por confusión, no es que sean en esencia malas personas, pero están ahí por confusión. Y by the way, yo fui militar 8 años. Y el gobierno federal tiene al grupo de los Black Hebrew Israelites como un posible grupo terrorista. O sea, con esta gente hay que tener cuidado. No es que todos ellos sean malas personas, pero cuando tú le enseñas a una persona una cosa, una mentira organizada, pues lamentablemente se propaga. Y hay gente hoy en día en los movimientos de raíces hebreas y mesiánicos que creen esto. Tienes también otro sector que se llama The Anglo-Israeli Theory, que ellos piensan que los anglosajones británicos son los verdaderos israelitas, que los franceses, Dutch, todas estas personas del norte, que son hijos de Jafet en realidad, pues que son israelitas. Y
que los judíos de Israel son Hazar, son del reino Túrric. Y nada, hermano, quiere comienzo a hablar de esto. Amén, amén. Dale, por Pero adelante. antes saludamos a Suárez Rosa, a Saúl Ismael, a Fadua, a todas las personas que se vayan a conectar en este importante estudio. Así que es muy importante que usted pueda compartir esta enseñanza que es prácticamente parte de la parachá de esta semana, Génesis 36. Pero mi hermano Gerardo va a citar bases bíblicas, también, ¿verdad? Además de historia, pues él va a citar la Biblia también. Así que bueno, todo suyo, hermano. Ok, hermano, ¿tienes la Biblia contigo, por casualidad? La tenía por ahí. ¿Se la puedes buscar? Sí, dame un brequecito para la voy a buscar ahora. Ok. Vamos para allá. Estoy aquí. Ok, mi hermano, primero, ¿verdad? Antes de comenzar, me gustaría que citaras el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 20, si puedes. 1:20 al día. Abdías 1, 20. Y Yo si lo lo puedes leer leí. un momentito, te lo agradezco en el alma. Sí, yo lo leí esta mañana. Página 711. Deme un segundo. 711. A día 1:20. Sí. Ok, dice. Dice, y aquel ejército exiliado de israelitas poseerán lo que le pertenece a los cananitas hasta el Sarepta. Mientras que la comunidad exiliada de Jerusalén en Sefarad poseerá los poblados del Negev. Aquí te habla de la comunidad de Sefarad. Pero entonces más adelante te dice que específicamente son exiliados de la casa de Judá. No sé qué traducción tiene, pero el texto original dice los exiliados de la casa de Judá, demostrando así que las personas puertorriqueñas que tengan origen judío, que son más o menos como algún 25-30%, porque tengo acceso a los resultados genéticos de las poblaciones y son públicos, pues son de la tribu de Judá, no estamos hablando de Efraín en este caso, ya que Efraín fue exiliado por el reino de Asiria, Ashur. Pero quiero aclarar unas cositas, ¿verdad? Lo que sucede es que surge una teoría que es una media verdad, una teoría de conspiración, una media verdad que se exagera y se transforma después en una teoría de conspiración. Y es un libro que surge de un autor llamado Arthur Koestler. Se llama The 13 Tribe. Este tipo era judío, si no me equivoco, era de origen húngaro, era un novelista, escritor. Y interesante, era un judío antisemita. Pero lo que sucede es que hubo un momento dado que hubo un reino bien poderoso llamado los Hazar. Ellos son de donde hoy en día son las montañas Urales. Muchas veces cuando los hermanos de las raíces hebreas que citan a los papagayos de que los judíos ashkenazis son Hazar, no saben ni el origen de los Hazar. De los Hazaros, perdóname. Entonces los Hazar era un reino chamanista, eran paganos originalmente. Ellos bajan de los montes Urales, ellos estaban cerca del mar Caspio y el Black Sea, el mar Negro. Es un grupo europeo eurásico que tenía más una relación entre algunos grupos europeos descendientes de Jafet para hablar en nuestro verdadero lenguaje. Y grupos asiáticos. Ellos eran un gran ejército. Ellos tuvieron muchas batallas contra el Imperio Bizantino. Hay varios historiadores que hablan del origen de los Hazarian, incluyendo los musulmanes árabes. Los ismaelitas tuvieron batallas contra los Hazaros. Según verdad, muchos investigadores, por muchos años hubo muchos debates del origen de los Hazaros.
Pero gracias a la ciencia genética, a los estudios genéticos y la extracción de huesos de diferentes tumbas o de guerreros muertos, pues se extrae el cromosoma Y y se investiga lo que le llaman los haplogrupos, que es algo que yo voy a explicar más adelante. Pero para los hermanos, ¿verdad?, que quieran investigar más del asunto, hay varios historiadores que hablan de los Hazar, entre ellos Teófanes, el confesor, que era un monje católico, y él llama a los Hazaros turcos del este. Tienes al árabe Al-Masud, prácticamente un jalifa, que es un líder musulmán, que llama a los Hazaros tribu turca, porque es importante, ¿verdad?, de dónde vienen los Hazaros, y hacer un contraste, ya que los judíos ashkenazi, la mayoría no son Hazaros. Repito, la mayoría de los judíos ashkenazim y sefarditas no son Hazaros. Pero vamos a identificar quiénes son los Hazaros. Hubo un filósofo y un escritor chino llamado Ming Huang, que decía que los Hazaros eran turcos, tribus turcas también. Entonces, la cosa es que en un momento dado ellos llegan y se extienden, inclusive se extienden hasta Armenia, tienen batallas con grupos armenios y ellos se encuentran con la comunidad judía. ¿Por qué? Porque los judíos sufrieron muchas dispersiones. Quiero decir un principio, algo bien básico. Cuando los judíos fueron llevados, fueron destruyeron cuando los romanos destruyen el templo en el año 70. Importante, cuando los romanos destruyen el templo en el año 70, los romanos se llevan a los judíos en cautiverio, se los llevan para las tierras europeas, a los semitas, a los judíos, a los hebreos, sanguíneamente a la tribu de Judá. Esto es después del exilio del reino del norte. Estoy hablando después que nuestro Mesías, bendito sea él, Yeshua, ¿verdad? Jesucita. Los romanos comienzan, obviamente, una gran expedición a las tierras de los godos, los lombardos, los visigodos, o sea, las tierras de los germanos. ¿Qué pasa? Que la Torá te habla de un patriarca llamado Jafet. Dale, ¿verdad? Hermanito presente que me está escuchando, dale que tú eres judío, los romanos te agarran como esclavo porque tú eres médico y te necesitan como médico, o porque eres constructor, porque te necesitan para las expediciones que ellos están haciendo. Yo como 8 años que estuve en el ejército, te puedo decir que los ejércitos cuando se mueven de un lugar a otro necesitan médico, enfermero, ingeniero, todo un batallón de un equipo de personas para poder movilizar estas tropas. Inclusive necesitan hasta chef en el ejército. Le llaman en el Army 92 Golf, si no me equivoco. Necesitan movilizar todas estas personas. ¿Qué pasa? Que los romanos, como eran una potencia, agarraron a los judíos, ya que habían invadido Jerusalén, se habían llevado a los judíos en cautiverios a las tierras europeas. Sucede que una vez pasado esto, los judíos se multiplican en estas tierras. Las tierras de Europa se llaman Ashkenaz. Esa tierra donde los judíos fueron llevados se le llamaba Ashkenaz, no porque los judíos ashkenazi sean descendientes del patriarca descendiente de Jafet, Ashkenaz, para nada. Es que cuando los judíos paraban en una tierra, se ponía en el nombre del patriarca de esa tierra. Ejemplo, si son la comunidad judía de Egipto, se llaman judíos Mizrahi, por el patriarca Mizrahi. No es que los judíos sean descendientes de Mizrahi, de Mizraim, que es un descendiente de Ham, para nada. Dale que tú y yo somos botados para la tierra de Egipto, pues nos van a llamar judío egipcio. No significa que nosotros seamos egipcio, somos en ese caso seríamos judíos que vivimos en el territorio de Egipto. Entonces,
Los judíos que fueron a parar en la tierra de Ashkenaz se les llaman judíos Ashkenazim porque pararon en la tierra, fueron exiliados a esa tierra. Entonces, aquí tenemos una problemática bastante seria de una falta de entendimiento respecto al origen de estos grupos judíos que pararon en estas tierras. ¿Qué sucede? Que en un momento dado hubo cierta comunicación, hubo una, bueno, digo yo, una gran conversación cuando los turcos, cuando este reino Hazar llega a Turquía, se encuentran con la población judía que estaba en esa región. Dice que un rey llamado Pulán, o se autollamaba Pulán, comienza a tener conversaciones y ciertos debates con dos grupos, con los musulmanes y los cristianos. Él llama a los musulmanes y a los cristianos y comienza a tener ciertos debates porque él notaba que el cristianismo y el islam, obviamente el islam estaba teniendo unas grandes expediciones, y, ¿verdad?, de expansión en todo el Medio Oriente y el norte de África. Uh-huh. Argelia, Marruecos, Tunisia, Siria, que en árabe le llaman Sham a esa región. Los árabes comienzan toda una expedición de expansión religiosa. Ellos se comienzan a llamar Mujahidut o Mujahidim en plural, que son guerreros santos según la escatología y las ideas islámicas. Pero también tienes lo que le llaman el Sacro Imperio Romano o el Imperio Bizantino, que es un imperio romano ya cristianizado. Y comienza toda esta expansión de tanto el cristianismo como el islam. Este rey nota que hay una gran fuerza de estas dos religiones, pero decide tener debates con ellos e inclusive le pregunta cuál de ellos es más antiguo. Y ambos grupos, tanto los musulmanes como los cristianos, dijeron que el grupo judío era más antiguo que ellos, que a ellos fue dado básicamente la Torá a Israel, ¿verdad? La Biblia fue escrita en hebreo. Uh-huh. Entonces, aquí hace un poco calor, discúlpame. Entonces, pues sucede que él llama a un rabino. Este rey llamado Pulán, Hazar, llama a un rabino y decide convertir a una parte, no todo, una parte del grupo Hazar al judaísmo. Pero ¿qué pasa? Que el grupo Hazar tenía demasiado muchas batallas. Inclusive creo que con un jalifa llamado Al-Masud, que era uno de los jalifas musulmanes expansionistas de aquel tiempo. Entonces, poco a poco, el reino Hazar va perdiendo poder. Va perdiendo poder y entonces, poco a poco, se rompe su ejército, se dividen en pedazos. Y tenemos algunos descendientes de ellos en Turquía, Kazajstán, Dagestán. Es interesante que la gente que están diciendo la teoría Hazar como el papagayo de que los judíos ashkenazí son Hazarian, no conocen lo que es un Dagestani, lo que es un Uzbek, el origen de ellos. O sea, lamentablemente hay algunos hermanos de la raíz hebrea que están hablando una retragida de cosas disparatadas y anacronismos. Y perdóname que sea un poquito crudo, pero es la realidad. Entonces, este señor llamado Kessler, descendientes de judíos búlgaros, si no me equivoco, habla de esa historia en su libro, que fue un libro viejo, pero fue un best seller, perdóname, en un momento dado. Entonces, él exagera toda esta historia que tiene una base histórica, pero la exagera diciendo que todos los judíos ashkenazis son descendientes de los Hazar, la cual eso es mentira. ¿Cómo sabemos que es mentira? Porque los judíos ashkenazim, como había dicho anteriormente, son los judíos que fueron exiliados por los romanos mucho antes que los Hazares, porque los Hazaros son aproximadamente su reino, su fuerza militar
fluctúa más o menos el reino cuarto, quinto, siglo, perdóname, siglo cuarto, quinto, más o menos esa época, siglo octavo. O sea, estamos hablando 700 años después de nuestro Mesías. Y ya habían expediciones de los romanos, que son descendientes de Esaf, los del centro y sur de Italia. Ya mismo voy a decir por qué lo son y cómo se comprobó científicamente que sí lo son. Fueron exiliados por los Roma, por Roma, entre paréntesis, Edom, hacia estas tierras. Entonces, lo que, si hablamos de las 10 tribus de Israel, y hablamos de dónde fueron esparcidas, muchos de ellos fueron, cruzaron el Jabor Pass y llegan a Afganistán. Los Pashtun, los Pathan, que mis hermanos de la raíz hebrea, algunos sí, pero muchos no conocen quiénes son estas personas. Esto sí, genéticamente, una gran cantidad de ellos descienden del reino del norte, pero vamos a hablar de los judíos Ashkenazi y los Hasan. Este hombre publica esta pseudo verdad mezclada con mentiras, llamado The 13 Tribe, poniendo como si los Hazares, los Hazaros, fueran los judíos, todos los judíos Ashkenazi de hoy en día. Pero ¿qué pasa? Que vamos a usar dos cosas para dar a entender que esto es falso. Vamos ahora a hablar un poco de la ciencia genética. En la ciencia genética, en la genética y la antropología, en esta, ¿verdad? Tanto la antropología y la genética, que se complementan y es algo muy interesante. Ellos comienzan, los geneticistas comienzan, ¿verdad? Para ayudar a los antropólogos a ir a lugares donde hay restos de cadáveres de diferentes civilizaciones, cadáveres de, estoy hablando, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 años. Ejemplo, en Egipto, en las tumbas de los faraones, cada vez que se extrae un cadáver, pues se verifica los huesos, se verifica la pelvis, se verifica los dientes. Con el cráneo se sabe si estamos hablando de una mujer o un hombre, sea un faraón o quien sea, ¿verdad? Tanto si es una mujer o un hombre, pues se verifican las medidas de los huesos. Pero ahora con la genética se verifica algo que se llama el haplogrupo. El haplogrupo. ¿Qué es el haplogrupo? Que vamos a hablar primero de la genética paterna. Un hombre posee. ¿Puedes ver esto, hermano? Sí, comparto las imágenes que me envió. Sí, búscate los YDNA. Búscate el YDNA primero. Okay, No sé si hay déjame gente ver. conectada, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay conectadas? Hasta ahora mismo hay 4 personas. Ok, vamos a hablar del YDNA. Trata de compartir la foto, es que no la veo por aquí. El linaje paterno. Ah, el linaje paterno. Sí. Lo tengo por aquí. Lo tienes, mi hermanito. Que no lo veo, ¿Me pero. escucha? Sí, te escucho. Ok. Voy a compartir aquí. Avísame cuando lo compartas. No sé si tú lo puedes. Espérate, hombre. No sé Es para que si. sea la página correcta. No, espérate. Aquí. No sé si se Exacto. ve. Ok. Para las personas que están viendo, ¿verdad? Que todo puede ser los bendiga, los guarde. Va a notar una línea azul. Vas a notar una figurita como de hombres. El YDNA es el ADN que se hereda de tatarabuelo, abuelo, papá a hijo. O sea, se hereda patrilineal. Repito, YDNA, el haplogrupo o el YDNA se hereda patrilineal. Voy a aquí, puedes quitar la foto un momentito. Ok, YDNA. El YDNA se hereda, voy a dibujar, déjame ver cómo pongo la cámara, discúlpenme. Recuerden, esto es un hombre. Posee, el hombre solamente posee
el Y-DNA y el MTDN, el linaje paterno y el linaje materno, si estamos hablando de un hombre. Voy de nuevo, hombre, linaje paterno y materno. Ahora bien, si estamos hablando de una mujer, la mujer no posee el linaje paterno, no hereda, aunque obviamente desciende de un hombre. Pero para una mujer investigar su linaje paterno necesita usar, a hacerle la prueba a un hermano de padre como tal. Pero la mujer posee, voy a hacer un dibujito de la mujer. Lo pongo. Puedes hacerlo, sí. La mujer hereda el linaje matriarcal solamente, el haplogrupo mitocondrial. Enséñalo un momentito, hermanito. Están conmigo, ¿verdad? Quiero que estén conmigo, que no nadie esté perdido. Pueden escribir. Si están perdidos, yo me detengo y sigo. Déjame. Creo que el de la mujer es. El de la mujer, el linaje de la mujer matriarcal, le llaman MTDNA, haplogrupo materno, linaje matriarcal. La mujer hereda el linaje de mamá a hija, pero no hereda el paterno. O sea, para aquellas personas que quieran saber el origen de su papá y son damas, necesitan hacerle la prueba a un hermano de parte de padre o a su papá. Si puedes compartir la foto del linaje mitocondrial, te lo agradezco, del mtDNA. ¿Ese? No, ese es el autosomal, ese no es. Ok. Deme un segundo. Ok. Si no me equivoco, es este que está aquí. Déjame ver. Ajá. Disculpe, familia, que... ¿Ese? Ok, si miran el cuadrito de la derecha, que ven, que dice mitochondrial DNA, ese es el origen mitocondrial. La del medio es el autosomal, y el primero es el haplogrupo patrilineal. O sea, hay tres linajes. Voy de nuevo. Linaje paterno, eso se hace, esto ¿cómo se sabe esto? Se ha hecho extrayendo de los huesos de diferentes civilizaciones. Hoy en día, cada vez que llegan los antropólogos, llaman a los geneticistas o llevan los huesos de los geneticistas. Los geneticistas verifican el linaje paterno y el linaje materno y saben de dónde vienen las personas. Ya mismo voy a explicar cómo es que saben que vienen de las personas, de dónde o de qué grupo étnico era X cadáver que encontraron en una montaña, por ejemplo. Pero primero hay que definir unas cosas. El Y-DNA es el haplogrupo paterno. El autosomal es la mezcla que tiene esa persona. Dale que agarren un cadáver, una persona se haga la prueba. Que hoy en día Family Tree, MyHeritage, hay muchas compañías que uno se puede hacer la prueba caseramente con saliva. Con esto se sabe de dónde vienen las personas. El ADN autosomal es la mezcla de las personas. Ahí pueden ver la tabla y saber de dónde viene. ¿De dónde viene toda esta junta de ADN? Ejemplo, el papá y la mamá y los abuelos y a 5 generaciones, con eso se extrae, ¿verdad? En una persona, toda esta información genética. Si queremos saber de qué matriarca venimos, pues ahí se estudia el ADN mitocondrio, que tiende a estudiarse mucho el paternal y mitocondrio. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando se extrae el ADN paterno, permiso, a través de los tiempos. La pastora Delin pregunta, ¿qué prueba? ADN. Sí, ADN. Eso se llama pruebas de orígenes genéticos patrilineales y Family Finder. Yo puedo después hablarle, ¿verdad? Cualquiera me puede llamar o como sea. Si quieren que yo hable sobre esto en su iglesia, yo doy dos charlas. Una es de los instrumentos antiguos, porque lo principal mío son los instrumentos, ¿verdad? Y tocar y construirlos. Pero aparte de esto, pues puedo dar esta charla porque hay mucha confusión respecto a este tema. Y es peligroso, porque se está empezando un movimiento anti-israel y antisemita dentro de los judíos mesiánicos, raíces hebreas
Y eso es lo que vamos, como dicen los americanos, a debunk. Vamos a estudiarlo para romper y desarmar, ¿verdad?, todas estas falsas ideas. Ok, entonces Saúl y Mael dicen, mujer hereda linaje de mamá a hija, pero si quieres saber linaje patrilineal, necesita hacer examen a un hermano varón. Solo el Sí, pero varón hereda también. el DNA y la mujer mitocondrial DNA. Sí, es recomendable que se haga la prueba a un hermano varón, porque el varón posee XY, los dos linajes. Pero la mujer se puede hacer dos tipos de pruebas: la mitocondrial y la mezcla étnica que tengan. O sea, toda la mezcla se puede hacer ese estudio. Eso se llama ADN autosomal. Esta ciencia lleva muchos años estudiándose. Se levantan gente conspiranoicos diciendo que todo esto es falso. Todo es falso. De to Yo sé que hay conspiraciones. Yo sé que hay una élite, pero no toda la ciencia es falsa. También hay una realidad y hay que tener los pies en la tierra. La cosa es, ¿verdad? Volviendo al tema, que se extrae estos tres linajes. Los principales, el Y-DNA y el mitocondrio, y la unión de todas las mezclas de raza. Ahora bien, en China, a diferentes dinastías chinas, a sus cadáveres le han extraído ADN. En Corea se han hecho estudios, en Egipto, a los fenicios se han hecho estudios, en Nablus, a diferentes grupos étnicos, a los vikingos, celtas, todos estos grupos étnicos se le han hecho pruebas a los descendientes de ellos y a los cadáveres. O sea, tenemos un buen mapa exacto, bastante exacto, un mapa genético histórico de dónde vienen los grupos étnicos y las razas de hoy en día. ¿Verdad? Sabemos que por la Torá todos somos descendientes de Adán. Sabemos que por la Torá todo el mundo es descendiente de Noah y sus tres hijos, Sem, Ham y Jafet. Es importante entender eso, ¿verdad? Porque de ahí vamos a entender profecía y saber de dónde viene cada persona. Ahora bien, las veces que se ha extraído ADN de los chinos, ¿están conmigo? No sé si se cayó. Hello. Es que no escucho ahora mismo. Hello. Déjame verificar. Están conmigo, es que no sé si no escucho a nadie tampoco. Voy a estar esperando a ver si se logra arreglar.
Shalom familia, volví. Disculpe que fue que se me fue la internet y wow, Dios mío, son cosas que pasan. Ya le comuniqué. Ah, ok, ahí está entrando. Okay. Okay, ¿la gente todavía está o ya se fue todo el mundo? No, la gente le decía que siguiera, que lo estaban escuchando. Okay, déjame ver cómo yo acomodo esto. Me ven al revés, ¿verdad? Sí. Oh, wow, okay. Déjame ver cómo conecto esto de cierta manera. Okay. Pero tiene batería, tiene batería. Sí, tengo un poco todavía. Sí, pero ya mismo. El problema fui yo que de momento el internet falló, Yo lo invento. Ok, quiero saber cuántas personas hay, ¿verdad? Para si no esperar, ¿verdad? Hay cuatro. Ok, los mismos que estaban, ¿verdad? Es que Entiendo que sí. si se cae, ¿verdad? No, no sé cuántas personas van a ver o no, porque no los veo. No los Ok, veo. en Ok. caso de que se caiga, hermano Geraldo, usted continúe hablando, sigue, sigue hablando. Ok. ¿Ok? Ok, perfecto. Pues nada, sigo. Pues cualquier pregunta que tengan me deja saber. El ADN. Cada vez, ejemplo, cuando se extrajo ADN de dinastía china a los hombres, a los guerreros, pues hay un haplogrupo que se asigna. ¿Qué es un haplogrupo? Una marca genética que se hereda de padre a hijo. Eso es un haplogrupo. Por, de una manera patriarcal, patrilineal. De papá a hijo, ese hijo al otro hijo, así, 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 y no muta. Prácticamente no tiene ninguna clase de mutación. Entonces, ellos han encontrado que los chinos pertenecen al haplogrupo O. Cuando alguien tiene el haplogrupo O en la marca genética, pues se entiende que estamos hablando de una persona de origen de alguna dinastía china. En el caso de los japoneses, por ejemplo, ya mismo voy a hablar de los israelitas. En el caso de los japoneses, pertenecen al grupo D o al haplogrupo C. Coreanos, mucho haplogrupo D. Algunas veces O. Estoy hablando de los haplogrupos, las líneas patriarcales de los asiáticos. Si estamos hablando del haplogrupo Q, por ejemplo, también es asiático y de Siberia. Muchos indios, los indios de Puerto Rico, los indios de Norteamérica poseen mucho el haplogrupo Q. Estos son grupos asiáticos. Estoy mencionando algunos de estos grupos, pero estos son los principales. Ahora bien, si estamos hablando de los europeos, de los hijos de Jafet, si ustedes leen el libro de Jubileos, habla de la entrega de las tierras, que se hizo un sorteo, como se acuerdan. Cuando se hizo un sorteo de las tierras a las tribus de Israel, que se hacía un sorteo y había una tierra que era por heredad, ese mismo sorteo se hizo mucho tiempo atrás, pero para los descendientes de Sem, Ham y Jafet. Voy a hablar de la gente blanca de ojos azules, rubia, de los hijos de Jafet, y Jafet viene de Yofi, que es una expresión hebrea que creo que alude a bonito o algo así, pero voy a la genética. Los europeos, británicos, celtas, Irish, escoceses, todos estos grupos, alemanes, franceses, pertenecen la mayoría al haplogrupo R. R1B, M269. Este es el haplogrupo de la gente europea. Quiero decirle algo, la mayoría de los puertorriqueños, aquí va la realidad que puede doler, pero la realidad es la realidad y la mentira no le agrada al Todopoderoso. Aquí hay gente de origen judía, sí los hay. La mayoría de los puertorriqueños pertenecen a este haplogrupo. ¿Por qué los boricuas pertenecen a este haplogrupo? Porque España estuvo poblada por varios grupos, los vascones, los vascos.
los celtas que bajan de Ireland, los britanos, todos estos grupos celtas bajan hacia el norte de España. Ellos fundan lo que se llaman los castros celtas. Todo este grupo dominó e invadió a otro grupo llamado los iberos, que era una cultura que había antes de los británicos. Estoy hablando mucho antes que los judíos llegaran allá. Los celtas poblaron todo ese territorio, pero después viene una emigración romana hacia España. Y la emigración romana, adivinen qué, llevó también un montón de judíos esclavos. Aparte de las tierras frías, los judíos fueron a España. Ahora bien, otro grupo que llega, perdóneme, a Puerto Rico, pero es de origen europeo, es el haplogrupo I1, M253, ese grupo patriarcal, estoy hablando del grupo patriarcal, IM253, y llega también el haplogrupo I2, también viene el haplogrupo R1A, discúlpeme, que no es fácil de escribir y mirar en la cámara. Estos grupos europeos, los grupos I son de origen escandinavo. Estoy hablando de los hijos de Jafet, de Noruega, Suecia. ¿Por qué llegan vikingos a Puerto Rico? Porque los vikingos en un momento dado llegan al río Guadalquivir en Sevilla para tener batallas en contra de los reinos musulmanes y lograron saquear a ciertas partes de España, igual que saquearon también a Inglaterra en un momento dado. Hay una fuerte migración vikinga a España. Eran grupos que eran invasores. Ok, ahí les hablé de estos grupos europeos, los haplogrupos y las marcas genéticas de ellos. Los vikingos de hoy en día, la gente de Noruega, se hacen la prueba y su marca genética es igual a los cadáveres que han encontrado de ellos de hace 700, 800 años atrás, 1000 años atrás. O sea, estamos hablando que este grupo étnico, los vikingos, los noruegos, por ejemplo, que llegan a España, al sur, pues mantuvieron el linaje IM253 en su genética. Significa que si un puertorriqueño se hace la prueba y sale con el haplogrupo IM253, ¿qué significa? Que es un vikingo. Si un puertorriqueño se hace la prueba genética y aparece con el haplogrupo RM29, R1A, también le llaman R1B, este haplogrupo es de origen celta, britano, celta, escocés, porque todas estas personas poblaron el norte de España, estoy hablando, y algunos llegan al sur. Ahora bien, los judíos, si ustedes tienen la oportunidad, compren este libro, que los recomiendo, de genética, es un libro serio, no es una conspiración ni una teoría de conspiración o algo parecido. Son estudios genéticos de los descendientes de Abraham. El libro se titula Abraham's Children. El autor es John Entine. Aquí tenemos un geneticista renombrado que se llama Bennett Greenspan y otros geneticistas que compartieron y parte de su conocimiento en este libro. No es el único libro que hay más de un libro, pero es un libro que yo recomiendo. Vamos a hablar ahora de las poblaciones del Medio Oriente. Quiero decir, ¿verdad? No es todo el mundo. Yo sé que la gente de las raíces hebreas estudian, hacen lo mejor por estudiar. Pero en cuanto a estos grupos étnicos, los beríberes, los tuareg, los kabilian, yo he hablado con ellos porque muchas veces hermanos de las raíces hebreas piensan que todos los puertorriqueños son judíos o que todos los puertorriqueños son celtas o etcétera, etcétera, o que los indios de Taíno eran israelitas. Eso no es cierto, porque en España hubo muchos grupos étnicos y hay una gran mezcla de raza hoy en día. Y estamos, ¿verdad? Estamos hablando esto sin sentimiento, solamente pura ciencia e historia, ¿sabes? Muchas personas piensan estas cosas, pero vamos a ver qué dice la historia y la genética. Hubo una gran inmigración, como había dicho, de judíos hacia España, hacia el sur. Yo he estado en España dos veces, a Córdoba, a Sevilla, a Granada. Ahí estaba el grosor grande
de judíos. ¿Por qué llegan los judíos? Porque le dio la gana llegar de Israel a pie, ¿verdad? A, como dicen en el campo, a patitas a España. No, para nada. Estos judíos llegan porque los romanos se los llevan como esclavos al sur de España. También habían una emigración de judíos en el norte de África, entre los grupos berberiscos. En un momento los judíos fueron bien perseguidos, por ejemplo, en Córdoba, que yo tuve pues, la bendición, gracias a papá Dios, de estar en la sinagoga de Córdoba y ver construcciones romanas. Los romanos se llevan a los judíos se multiplican allí y al multiplicarse forman su sinagoga, su yeshiva, pero tienen problemas con varios grupos católicos de aquel momento, ¿verdad? Perdónenme los católicos que me estén escuchando, no estirándolo a ustedes, estoy hablando de historia. Los judíos practicaban lo que era ser prestamista en aquel tiempo y los acusaban de usurero. Pero entonces viene la Inquisición y comienzan a perseguir a los judíos, comienzan a matarlos en Córdoba mismo, a ponerle el famoso San Benito y quemarlos vivos, horrible. Lo que hicieron los católicos en aquel momento. Y los judíos se ven obligados en parte a llamar a sus parientes, a Ismael, a la inmigración que hubo de berberiscos y de árabes de Siria, porque los judíos hablaban amazic, la lengua berberisca y árabe. La gente no sabe, la gente se cree que los judíos solamente hablaban hebreo, pero ellos hablaban amazic, la lengua berberisca y árabe, porque estos eran los famosos moros. Ellos ayudan a los moros a entrar y tener batallas contra los católicos en aquel momento. Están conmigo, ¿verdad? Si, no, si quieren que me detengan en una parte, me dejan saber. Sí, hay varias preguntitas aquí. Nilsa Ortiz dice, interesantísimo. ¿Qué prueba me recomienda para saber mi linaje? ¿Dónde la puedo solicitar? Family Tree DNA es una. Una vez se haga la prueba Family Tree DNA, YDNA 12, la de patrilineal, luego se puede hacer la, también ahí mismo la mitocondrial y transferir los datos a MyHeritage. Podemos hablar eso luego, pueden darle mi teléfono a cualquier cosita y me pueden preguntar. Entonces, tengo otra pregunta. La pastora Deli pregunta, o sea, que nosotros los puertorriqueños venimos de los grupos europeos. ¿Cómo? O sea, que nosotros los puertorriqueños venimos de los grupos europeos. La mayoría de los puertorriqueños, porque pues tengo acceso a los resultados de las poblaciones que se han hecho más o menos desde 2005. Y antes de eso también. La mayoría de los puertorriqueños son de origen del norte de España, celta, grupo celta. Pero también hay puertorriqueños de origen judío, hay puertorriqueños de origen fenicio, vascos, romanos, itálicos, wow, muchos grupos étnicos diferentes, vikingos, o sea, el puertorriqueño es una mezcla terrible de culturas, o sea, digo terrible no es en mal sentido, es en lo gran mezcla que hay. Y de linaje materno hay menos mezcla, el linaje paterno y el autosomal de los puertorriqueños está súper mezclado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marisa Mercado, los alemanes asirios. ¿Cómo? Los alemanes asirios. Los alemanes no son asirios. Los alemanes son grupos descendientes de Jafet, son germanos. Probablemente el patriarca de ellos es Ashkenaz, que no tiene nada que ver con los judíos ashkenazis. ¿Cómo yo lo sé? Porque ya se le ha hecho prueba a los restos de las tribus bárbaras germánicas y también a los alemanes. Los alemanes poseen el haplogrupo R. Este haplogrupo es descendiente de Jafet en las pruebas genéticas. Ahora bien, vamos a hablar ahora del norte de África. El norte de África no es lo mismo que el África subsahariana. África subsahariana, no lo digo por falta de respeto, es África negra. Es de las personas africanas descendientes de Ham, de los pueblos negros. África del norte, la mayoría, una gran parte de ellos son descendientes de Sem, el de la Biblia, Sem,
grupos semíticos y grupos jamitos. Algunas veces le llaman jamito semítico. ¿Qué grupos tenemos en el norte de África y por qué viven allí? Tenemos a los bereberes, a los kabilian, a los tuareg más en el sur. Tenemos también a judíos, lo que le llaman mangrebi jews. La gente solamente conoce los, mucha gente conoce solamente los sefarditas y los ashkenazi, pero no saben sobre los mangrebi. Tenemos también judíos sefarditas que emigraron allá. Tenemos también árabes de los reinos sirios que bajan uh-huh. hacia el norte de África para después tener batallas a cargo del califa islámico Tariq ibn Zayed. Estamos hablando de Tariq ibn Zayed, que era un beríber, era un árabe, un moro que cruza el peñón del Gibraltar y comienza a tener batallas contra los católicos. Tenemos también el reino de un califa sirio que baja y de hecho funda la ciudad de Granada y Córdoba. Abdurrahman uh-huh. se llamaba. O sea, tenemos todos estos grupos semitas y jamitos. Pero ¿quiénes? ¿Qué haplogrupo tienen los semitas? ¿Qué marca genética tienen los semitas y cómo se sabe? Ahora vamos a la parte que vamos a ir destruyendo esta teoría maligna que ha llegado al movimiento de la raíz hebrea usando la historia y usando la genética. Los berbericos, los árabes, los romanos del centro y sur, los iraquíes, ¿qué puedo decir? Los armenios, los kurdos, muchos afganos, georgianos, pertenecen a estos haplogrupos. J1, no sé si lo ven ahí, y el haplogrupo J2. También tenemos el haplogrupo EM35, tenemos el haplogrupo EM84, tenemos el haplogrupo T, tenemos el haplogrupo G. Tenemos estos haplogrupos. Y, by the way, esta clase puede ser más extensa. Voy a hablar pocos conceptos. Después podemos traer el tema a más profundidad. Pastores, hermanos de la raíz hebrea, moré, que quieran que yo lleve esta información, yo lo hago por amor al eterno. No lo hago por otra cosa, sino para que se sepa la verdad. Estas son las marcas genéticas de los judíos, de los árabes. O sea, iraquíes, judíos, tribus de israelitas de Afganistán, algunos búlgaros, georgianos, chechenios, esto no lo saben, los chechenios, persas, todo este grupo de la creciente fértil, del Fertile Crescent, Medio Oriente y Norte de África tienen prácticamente los mismos haplogrupos. Se le han hecho pruebas a los reinos Hashemí, a los Quraysh. Se dice, cuando aparece el profeta, no de nosotros, este tipo, Mahoma, uh-huh. se dice que él pertenecía a una familia llamada los Quraysh. Los Quraysh son descendientes de Ismael directo, son ismaelitas, y la historia prácticamente sí lo comprueba que lo son. Los descendientes de ellos, se le han hecho las pruebas genéticas. ¿Qué haplogrupos tienen? También cadáveres de ejércitos árabes que se extrae, todas estas cosas. Se ha descubierto que estos ismaelitas pertenecen al haplogrupo J1E, al haplogrupo J2, al haplogrupo EM35. Es lo más común, o sea, voy a borrar este que es bien parecido al J1, es lo mismo, son familias. Estos haplogrupos son los más comunes entre los árabes. En Irak, los babilonios igual. Los persas, que dice la Biblia que son descendientes de Elam, de Shem, también pertenecen a ese haplogrupo. Sorpresa. En este libro se había hecho una campaña
de hacerle la prueba a rabinos Ashkenazi, a judíos de Polonia, Ucrania, Hungría, sefarditas, judíos de todas las comunidades. Ustedes saben muy bien que Ismael y Israel son hijos ambos de Abraham. Ustedes saben que los persas también son descendientes de Elam, descendientes de Shem. Estamos hablando de grupos semitas como tal. Cuando le hacen la prueba a los judíos Ashkenazi, y esto va para todo aquel que crea en estas teorías de los Hazar o todas estas cosas, cuando le hacen la prueba a los judíos y están los resultados públicos, los judíos pertenecen a la progrupo J, 1, y a la progrupo E, M35. Einstein, que era Ashkenazi, que me imagino que alguna de estas personas lo quieren acusar de Hazar, pues están chavados en la teoría, mi gente, porque el haplogrupo de Einstein es el M35, que son los mismos haplogrupos de los árabes, de los grupos semitas. ¿Qué significa? Que los judíos Ashkenazi, por línea paterna, son, quiero que lo digas, mi hermano, semitas, y son judíos de verdad. Son la casa semita de Judá. Se acabó, ¿verdad? Aquí, a un nivel científico, todas estas teorías de conspiración que tienen como agenda a querer sacar a los judíos Ashkenazi de la tierra de Israel. No voy a entrar en política, no es que yo esté de acuerdo, no es que los judíos Ashkenazi sean perfectos en ciertas cosas o política, lo que sea, pero estoy hablando de genealogía ahora mismo y genética. ¿Qué sucede? Los romanos del centro y sur, algunos son descendientes de los etruscos. Hubo unas emigraciones de Kittim. Esto está en los escritos del libro de Yasher. Menciona a Roma como Edom, curiosamente. Los judíos, por muchas tradiciones, por muchos siglos, dijeron que los romanos, los descendientes de ellos, son los italianos, son edomitas. Pues los judíos no estaban tan equivocados. Aquí, en este libro, también se le hizo estudio genético a los romanos. Entonces, mira lo que dice. No me lo estoy inventando. No, sí, yo creo que yo lo tengo por ahí. Dice, lo voy a leer. Kurdos, armenios, húngaros, italianos del sur y centro. Eso es lo que le llaman Bruno. Aquellos que saben un poco de italiano, los italianos del centro y sur le llaman Bruno. Los del norte le llaman Biondi. Ya mismo voy a explicar por qué. Dice, Central Italians are believed to share common ancestry with Jews. Significa que los judíos dijeron que Edom los invadió, que Roma destruyó el templo. No estaban tan equivocados. Cuando le hacen la prueba genética, los romanos pertenecen, adivina qué, a progrupo J, a progrupo EV13. En los haplogrupos hay unos marcadores genéticos que cambian. Ellos no tienen exactamente los mismos marcadores genéticos que los judíos, pero tienen el haplogrupo. Significa que tienen un ancestro común a nivel científico, y más que la historia lo demostraba. ¿Qué significa? Que si le hacemos la prueba a los judíos Ashkenazi, si son edomitas, tienen que tener el haplogrupo y los marcadores. Pues tampoco es cierto. Se le han hecho la prueba genética a los Ashkenazi y no tienen los mismos marcadores que los edomitas. Hay unos pocos que sí, pero es un mínimo. Ahora voy a hablar nuevamente de los Hazarian. Los Hazarian se le hizo hace tiempo, prueba genética a unos cadáveres. No recuerdo si eran Dagestán, pero sí, eso es. Lo puedes poner la pizarra de nuevo, hermanito, porque voy a escribir algo. Discúlpame, ¿de qué estaba hablando? Es que mucha información. Era de... Ay, Dios mío, de... Los Hazar. Como había dicho, los Hazar eran una tribu eurásica que se extendió hasta el Cáucaso, vivían entre el Mar Caspio y el Mar Negro.
Muchas veces me doy con personas del movimiento que cree que, los judíos ashkenazis son házaros y ni saben lo que es el Mar Caspio, ni saben lo que son los Montes Urales. Mi gente, cuando uno estudia, hay que corroborar las cosas, hay que estudiar seriamente, hay que vaciarse de los deseos en específico y estudiar con una mente completamente abierta y dispuesta a corroborar las cosas. Que yo sé que mi hermano Rico, Walter, todos estos hermanitos que yo conozco de la raíz hebrea, pues tratan de hacer esto, Ezard, todo. Tratan, y Rico ha hablado mucho de esto, de corroborar la información, y es muy cierto. Los házaros, cuando se le hacen la prueba a los cadáveres, ellos tienen el haplogrupo R1. Y en ocasiones tienen el haplogrupo Q. Este es europeo y este es asiático. Cuando se le comenzaron a hacer la prueba genética a los judíos, Ashkenazi y Sefardí, saben que no tienen la mayoría ni este haplogrupo ni este. Sabe que tienen el haplogrupo J, como había mencionado, y el haplogrupo E. Significa que son semitas y no son ni Jafet ni tribus mongólicas. Ahora bien, hay un 5%. Estoy hablando un 5% de toda la población judía que tienen el haplogrupo Q, que sí son descendientes de los házaros, pero es un mínimo en la población. Es un mínimo. Decir que los judíos ashkenazis son házaros y decir que hay que sacarlos de la tierra, mi gente, se están metiendo con el Eterno. Están faltándole el respeto a la casa de Judá. Y no es que yo sea el fanático sionista, pero estamos hablando de antropología, mi gente. Decir que los judíos Ashkenazi son todos házaros. Yo los he escuchado decir una vez una persona cubana me dijo, hay que sacarlos de la tierra, ellos no son de allí. Mi gente, se las van a ver con el Eterno porque esto es antisemitismo. Los judíos Ashkenazi que son originarios de Israel y fueron llevados por los romanos a Europa, luego regresan, pero siempre hubo judíos que no se fueron en dispersión dentro de la tierra de Israel antes del Estado moderno de Israel. De eso hay mucha evidencia. En el idioma yiddish que hablan los judíos ashkenazim, hace poco estaba hablando con un amigo mío que tiene una maestría en idiomas, habla arameo, habla hebreo. Me dice, ¿cómo pueden decir que los judíos ashkenazi, se llama Daniel, un intelectual, cómo pueden decir que los judíos ashkenazi son házaro, descendientes de grupos del Cáucaso y de los Montes Urales, y tener palabras que vienen del arameo? Dentro del yiddish hay palabras arameas. Otra cosa, yo soy músico y llevo toda mi vida tocando música de todas las partes del mundo. En Europa, las escalas son una secuencia de notas que suben y bajan. En Europa, los europeos usan la famosa escala mayor. Esa es la escala mayor. Si la toco en secuencia, va a sonar. Los judíos ashkenazi, la música de ellos, una vez que llegan allá, agarran la música europea, los ritmos, y lo hacen parte de la música de ellos, pero la escala sigue sonando así. Eso se llama escala menor. Perdónenme. Escala menor armónica. En el mundo hebreo, de los judíos sefardita, misraji, yemenita, le llaman makam hijaz. ¿Cómo es posible que si los judíos ashkenazi son hazarian, qué hacen tocando escalas menores? ¿Qué hacen comprendiendo los círculos armónicos, las escalas menores de sus parientes judíos yemenita y misraji y de los judíos de Irak? Ahí yo puedo hasta comprobar con música que la teoría Hazari es falsa. Con genética, música e historia. Ahora bien, los reinos idumeos poseían genéticamente los haplogrupos
de los judíos, pero no los marcadores. Eso significa que son parientes, pero que no son exactamente descendientes los judíos de los idumeos o los idumeos de los judíos. Son grupos familiares, pero no son exactamente el grupo exacto genético, porque los marcadores son diferentes. Ahora bien, hay una corrección que hacer en los movimientos de las raíces hebreas. Judíos mesiánicos, como quieran llamarse. Veo gente haciendo bendiciones sacerdotales diciendo que son sacerdotes. La bendición sacerdotal solamente un kohanim la puede hacer. Para alguien decir que es un kohanim y tiene derecho a hacer la bendición sacerdotal, tiene que tener algo. Él tiene que haberse hecho la prueba. Tiene o tener tradición de ser sacerdote o los apellidos. ¿Cuáles son los apellidos de los sacerdotes? Cohen. Katz. Son muchos. Khan. Kahane. Katz, como gato. Esos son los apellidos Ashkenazi sacerdotales. Los sefarditas, Cohen, sacerdote en español, por ejemplo. Ahora bien, si son judíos de Italia, Italkin, sacerdote, sacerdoti con I en el final, Cohen, Katz, lo mismo. ¿Qué pasa? Que para ser sacerdote hay que tener la marca genética. Le han hecho pruebas de ADN a los sacerdotes. Los únicos haplogrupos confirmados de los sacerdotes son el haplogrupo J y el haplogrupo J2. Se le llama J1EP58 y el haplogrupo J2EM172. Esos son los únicos haplogrupos confirmados, J1 y J2. Uno descendiente de Eleazar y de Itamar. Uno es el sacerdocio de Sadoc, descendiente de Sadoc, todos hijos de Aarón. ¿Qué sucede? Que cada cual tiene algo que le llama marcadores. Cuando un sacerdote se hace la prueba. By the way, tengo un amigo, mi hermanito, dos hermanitos que tienen estos haplogrupos. Uno es Raymond Collazo, gran ser humano que alimenta la vida del pobre y huérfano y tiene unos grupos de ayuda, de reconstrucción a las casas de los ancianos que perdieron las casas en el huracán María. Se llama Mi Patria. Por favor, busquen a este hombre, ayúdenlo en lo que pueda. Está haciendo unas hermosas obras. Y a Rico Cortés. Rico Cortés pertenece al haplogrupo J1E, el maestro Rico Cortés. Y Raymond Collazo, el haplogrupo M172. Ambos son dos personas. En el caso de Raymond Collazo, él pertenece al Sadokite. Fue aceptado, es latino, pero es descendiente de sefarditas y tienen, ambos tienen los haplogrupos, pero de dos linajes, ¿verdad? Que es común en los sacerdotes. Pero vuelvo al tema. Cuando le hacen la prueba a los sacerdotes Ashkenazi, la mayoría pertenecen al haplogrupo J1 y J2, que es un haplogrupo del Near East, del Medio Oriente, que no puede ser Hazarian, porque para uno ser Hazarian, o Hazaro, tiene que tener el haplogrupo R1, o el haplogrupo Q. Ahora bien, para aquellos que se atrevan a negar al Mesías, esos son los más que me molestan. Aquellos negadores del Mesías, les tengo una sorpresa. Si hay alguno escuchándome de los negadores del Mesías, ustedes están esperando un descendiente del rey David que sea el Mesías. Sabemos que nuestro Mashiach Yeshua es descendiente de Rey David, su mamá es descendiente de Rey David. Hoy en día hay familias que alegan ser descendientes de Rey David, que tienen unos apellidos, Roth, Luria. Hoy en día, en el pasado y hoy en día, hay gente que tiene lo que le llaman estatus de ser descendiente de Rey David. Pues vieron las compañías genéticas y dijeron, ¿ustedes son descendientes de Rey David? Sí, somos descendientes de Rey David, porque están esperando que el Mesías venga de ahí. Ok, vamos a hacerle la prueba genética.
si todos tienen, son descendientes de Rey David, tienen que tener un haplogrupo y una marca intachable genética que no haya cambiado. Pues cuando le hacen la prueba genética, algunos tienen el haplogrupo J, otros tienen el haplogrupo R, que son de origen gentil, que no hay ninguna, no hay ningún problema de tener origen gentil. He conocido gente de origen gentil, excelentes personas, excelentes maestros de Torah, hombres de Dios. Algunos tienen el haplogrupo I, otros tienen el haplogrupo E, otros tienen el haplogrupo T. O sea, a los que se atrevan a negar el Mesías, o se peinan o se hacen rolo. La casa de Judá no puede levantar hoy en día a alguien que pueda comprobar genéticamente que sea descendiente de Rey David ni por papeles. Se le acabó el pan de pipito, de piquito, como dicen en el campo. No hay descendientes de Rey David comprobables. Puede haber descendientes de Rey David, pero que se pueda comprobar con genética de todas las familias, de todos los que se han hecho la prueba genética, ninguno. Por eso piénsenlo dos veces. Es una advertencia. Estos estudios aclaran muchas cosas. Sí se ha encontrado algo en el ADN mitocondrial de los Ashkenazi. ¿Qué sucede? Que cuando estos judíos llegan a las tierras de Europa, había mujeres judías, pero también había mujeres gentiles descendientes de Jafet. Cuando le hacen los estudios genéticos a las comunidades judías más puras, el linaje mitocondrial de los judíos es el haplogrupo K o el haplogrupo J mitocondrial, que Rico, by the way, tiene el haplogrupo J mitocondrial, que tiene el linaje paterno y materno, y el haplogrupo H, que se da entre los sefarditas, perdónenme, ¿verdad? Pero de todos, los principales son el K y el J. Cuando le hacen la prueba genética a los judíos Ashkenazi, hay cierto mestizaje maternal. Ahora bien, para aquellos que piensan que el linaje es mitocondrial porque quieren seguir una halajá, no es que yo quiera faltar respeto a la halajá de los judíos, pero hay una halajá que dice que tú eres judío por la madre. Y lo que están diciendo son mis hermanos Ashkenazi, ¿verdad? Con amor y respeto les digo que ellos muchas veces, aunque sean jabinos y son judíos de parte de papá, de la casa de Judá, están mezclados por línea mitocondrial. Algunos vienen de mujeres gentiles. No conviene decir eso. El linaje tiene que ser patrilineal, como dice la Torah. Porque genéticamente se le cae el caso a mis hermanos judíos Ashkenazi. Por eso que yo recomiendo a, ¿verdad? Algún día, si se enteran, a los judíos Ashkenazi a cambiar esa teoría y se dejen llevar de la Torah. No es que yo quiero faltarle respeto a toda la tradición judía. Hay tradiciones hermosas. Pero las cosas hay que decirlas como son. ¿Qué sucede? Voy a hablar, ya estoy terminando. Es mucha información y podría estar aquí un rato más largo, pero no quiero marear a nadie. una segunda parte. Sí. Los puertorriqueños. Yo sé que mis hermanos boricuas han comprado libros respecto al origen sefardí. Se ha hablado del origen judío y de momento todos piensan que son judíos. Todos los puertorriqueños, yo soy de apellido Rivera, yo soy de apellido Méndez, así por el estilo. No, yo soy judío, punto. Los he visto hablar así y después hacerse la prueba y su porcentaje judío es cero. Hay que ser humilde. Hay que amar al Eterno con todo el corazón. Hay que reconocer que muchas veces estuvimos en movimientos que heredamos, que pastores, buenas personas, le enseñaron lo equivocado, lo heredaron y así se nos enseñó y después nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Hay que ser humilde. Cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, muchos eran de la parte central y el norte, una de las emigraciones, y eran descendientes de los celtas, R1M269. Yo he visto jiberas que pertenecen al grupo R1M269, he visto jiberas que pertenecen al grupo E. Son dos líneas jiberas, eso es por un ejemplo. He visto Cortés y Hernández de diferentes linajes.
Este linaje es gentil, mi gente. Este linaje no es sacerdotal. Hay judíos de apellido Levi que tienen en una pequeña cantidad el haplogrupo R1M29. No son descendientes de Aarón, mi gente. No son descendientes de Levi. No son descendientes de Sem. Lo que pasa fue que los Kazarian pagaron una cantidad de dinero para tener apellidos sacerdotales a los judíos que estaban en Turquía. Y los judíos, como querían el dinero, perdonando, ¿verdad? No todos los judíos son malos, ni todo el mundo es perfecto. No todos los gentiles son buenos, ni todos los gentiles son malos. Pero los judíos le dieron la conversión a ellos y ellos dijeron, nosotros somos házaros, somos gentiles, somos gente noble, somos reyes, tenemos que tener el apellido Levi. Y pecaron y le pusieron el apellido Levi. Eso es una mínima cantidad porque la mayoría de los judíos ashkenazi tienen el haplogrupo J y los sacerdotes de ellos son J1, P58 con sus respectivos marcadores. No todos los J son israelitas. Todos los J sí son semitas. No todos los J son israelitas, pero los israelitas, el grupo principal de ellos es el J y el EM35. La mayoría de los puertorriqueños pertenecen al grupo RM29. Mitocondrialmente, los puertorriqueños, cuando llegan los RM29, grupos del norte de España, grupos de Barcelona, Asturias, catalanes, los catalanes son R, toman mujeres del haplogrupo A. El haplogrupo A son los taínos. Los taínos tampoco son una raza pura, porque son varios linajes indígenas. Haplogrupo A, haplogrupo C. ¿Ve? Aquí tienes dos linajes. Hay puertorriqueños que son del haplogrupo Q, que son descendientes de los taínos. Hay puertorriqueños R. Hay puertorriqueños del haplogrupo I, como algunos Garcías, y M253, que son vikingos. Hay puertorriqueños que son de un haplogrupo fenicio. ¿Sabe? Los puertorriqueños estamos mezclados. Fenicios, árabes, berberiscos, guanches de Islas Canarias, romanos, godos, visigodos, italianos, francos. O sea, el puertorriqueño es una mezcla brutal de razas. Ahora bien, aparte del grupo R, tenemos los I, que son vikingos, tenemos el grupo E, M35. Es el segundo grupo en común, más común en Israel, pero es el principal grupo en Irak. Yo, Gerardo Hernández, me hago la prueba y pertenezco al grupo EM35. Que poseían los judíos sefarditas. Ese es mi haplogrupo. El papá de mi papá, directo pertenece a ese haplogrupo EM35. Ahí, pues, dije mi resultado genético. Están los J, que es otro grupo semita, y los israelitas, los sefarditas también tenían el haplogrupo J. Y así por el estilo. Los indios, hay que aclarar, que no son descendientes de Israel, porque si no tendrían el haplogrupo E o J. El haplogrupo de los indígenas es el Q. Esto le puede doler a varias personas. Si fueran israelitas, yo lo decía, mira, tienen un haplogrupo semítico, pero no. Vienen de Asia. Ahí puede ser que sean descendientes de Ketura. Lo dice el Zohar, lo dicen los escritos antiguos, que es un grupo abrámico no israelita. Como quiera, no importa. Lo importante es seguir la Torah, a Yeshua, la Torah y a Yeshua. Diría yo que el 30% de la población puertorriqueña sí pertenecen a los haplogrupos J y E. Otro grupo semita es el T. El T es otro grupo semítico. Tenemos también al grupo G, que es del Cáucaso y es semita. Y así, haciendo la comparativa, estudiando a los semitas, dándose cuenta que ellos tienen unos haplogrupos en común, se sabe que los judíos ashkenazi son semitas por línea paterna. Y repito, si fueran Hazarian,
fueran del haplogrupo Q y R, y ese no fue el caso. La 80% aproximadamente de los judíos ashkenazi, sefardita, misrahi, yemenitas, son semitas y son del haplogrupo J y E. Eso está en página pública, es bien accesible la información. Hay otro movimiento que se llama The Black Hebrew Israelites. El movimiento de Black Hebrew Israelites es otro problema. Tienen otro problema a nivel antropológico, histórico y genético. Ellos dicen que el hombre blanco es descendiente de Esaf porque Esaf es rojo. Ah, no, el hombre blanco tiene que ser esclavo. Nosotros, ellos dicen, nosotros los somos los verdaderos israelitas. Hay que sacar a los judíos de Israel. Siempre es una agenda en contra de Israel. Y esa agenda también la tiene un artista que se llama Kanye West. Está hablando un par de disparatitos, parecido a lo Black Hebrew Israelites. Aquellas personas que sean de origen africana, yo soy judío por línea paterna, porque me hice la prueba. Soy judío por línea paterna, y no me importa, ¿sabes? Pero sí soy semita, vamos a decirlo así, por línea del papá de mi mamá, pero soy mezclado por línea materna con africano. Me ven blanco, pero tengo 30% de africano. Tengo bastante haplogrupo genético judío, semita, por los judíos de España. Estoy mezclado con árabe. Básicamente yo soy descendiente de los tres. De Ismael, de Israel y de Ham. Pero las cosas tienen que ser como son. El linaje africano perteneciente al haplogrupo A patrilineal no es de origen semita. Los Yoruba, Temne, Carabalí, Bantú, del Ivory Coast, Sierra León, Temne, estoy hablando de las tribus africanas, no son descendientes de los semitas. ¿Cómo se sabe? Por la prueba genética. Estas personas son de origen hamítico y a nivel antropológico se les llama así. No hay ningún problema con ser hamito. Una vez se acepta al Todopoderoso y a Yeshua, ya eres copartícipe de todas las bendiciones que el Todopoderoso te da. No se trata de ADN, se trata de uno querer seguir al Todopoderoso. Pero si decimos, si ellos dicen, los Black Hebrew Israelites, dicen que ellos son el Israel verdadero y que a los judíos ashkenazi hay que prácticamente matarlos. Eso es antisemitismo. Exacto. Y entonces, y es una mentira del diablo también. Dime, mi hermanito. Si fuese así, pues entonces Yeshua no sería salvo. Buen punto, interesante, mi hermano. De hecho, los grupos semitas, escucho a otra gente diciendo que los verdaderos israelitas eran negros. A mí no me importa si eran negros o no, pero les voy a decir cómo eran los verdaderos israelitas. Los grupos semitas más puros, entre ellos tienen los chechenios, tristemente son musulmanes, tienen los afganos, que son descendientes de las tribus Pathan, las tribus Pashtun, conocí de ellos porque fui militar. Ellos inclusive saben que son descendientes de Israel. Ellos se mantienen del Medio Oriente hacia lo que le llaman Afganistán. De Israel viajan a Afganistán. Inclusive hay una comunidad judía en Afganistán. A ellos se le hizo la prueba y son de origen israelita. Y lo siento por aquellos que tenían una expectativa diferente, pero son un grupo caucásido. Son gente perfilada. Algunos tienen los ojos claros, pero tienen el pelo oscuro, no son rubios. Van a notar que los rasgos de ellos físicos tampoco se parecen ni a los negros ni a los europeos del norte, porque existe también una Anglo-Israeli Theory, que también es falsa. Todas teorías son falsas. Lo que dice la verdad es la Torá. Cuando ustedes lean las profecías de Ezequiel 38, ustedes van a notar que hay una tierra salvada de la espada. Quien vive en Israel, en las profecías, en la casa de Judá, son una de las tribus de Israel. Si los judíos ashkenazi fueran Hazarian, las profecías dirían diferente. No, porque irán a atacar a los Hazaros que viven en los montes de Israel, y eso no lo dice la escritura. Por eso, mi gente, lean el libro de los jubileos,
que habla mucho del origen de la raza, estudie bien el Génesis. Estoy dispuesto a compartir en cualquier congregación donde sea esta información. Lo hago por amor al Eterno. No lo hago ni por dinero ni nada de eso. Lo hago porque hay que traer esta corrección. Es la primera vez que hablo de este tema en las redes sociales. ¿Tienen alguna pregunta? Lo que me están escuchando. Sí, déjame ver. Creo que aquí hay unas cuantas por aquí. Vi como que alguien tenía una pregunta. Ok. No la puedo ver. Bueno, si alguien tiene una pregunta ahora, es momento de hacerla ahora, ¿verdad? Me faltó algo por decir. No hablé del ADN autosomal. Ah, ok. El ADN autosomal es la mezcla. Ejemplo, viene un hombre, dale que fuera gentil, haplogrupo R, haplogrupo I, de origen, gentil de origen, y se casa con una mujer judía, de haplogrupo K o haplogrupo E, y tienen un hijo, varón, va a heredar el linaje paterno y materno, pero si tienen una hija, mujer, una niña, va a heredar solamente el linaje mitocondrial, no van a heredar el linaje patrilineal, pero esa mujer, esa niña va a poseer el ADN mitocondrial. Ahora bien, vamos a otro caso, dale que viene un judío, tiene niña solamente, y ese judío se casó con una gentil y nace una niña, y esa niña es mestiza, a partir del tiempo que ella tenga descendientes, varones, se va a borrar el haplogrupo. ¿Qué sucede? Que ahí en ese caso se hace una prueba autosomal. Los puertorriqueños, algunas veces que no son de origen judío patrilineal, ni tampoco son de origen judío mitocondrial, pero cuando se hacen la prueba autosomal tienen un 1, 2 o 3% judío de verdad. Significa que hay un ancestra o un ancestro indirecto, pero que exista en el ADN. Y entonces la persona sí tendría en ese caso algo de origen judío. Veo que hubo una pregunta de un Isaías Carmona. Sí, tenemos dos. Marisa Mercado, cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, ¿eso distorsionó el ADN original? No, pero sí. Bueno, es una pregunta complicada, porque no puedo asegurar, pero sí se ha descubierto uno de los ADN más antiguos que se ha conseguido en Irak, que se sospecha que pudiera ser el ADN de Adán, pero hay muchas teorías. Los haplogrupos son bien lentos en cambiar. Los marcadores sí pueden cambiar, pero son algo súper lento. Estamos hablando que hay haplogrupos E y J que tienen 4.000, 5.000 años, datan de la época de Abraham o antes de Abraham. Entonces, Isaías Carmona, Shalom Geraldo Hernández. En conclusión, ¿los grupos semitas hebreos son EJGT? Sí, muy buena pregunta. By the way, el apellido Carmona, los gitanos poseen algunas veces el apellido Carmona. Es muy interesante, no sé si es puertorriqueño, de qué país, pero esa persona que tiene apellido Carmona tiene un fuerte origen español. Porque ese apellido, okay. yo fui músico, yo soy músico y toqué hace poco, toqué con los grupos gitanos, gente muy buena, música flamenco, toqué con ellos y uno de los apellidos comunes es Carmona. Ok, entonces tu prima Sari Serrano, ¿verdad? ¿Es tu prima? Sí, porque ella es una mestiza, ella es mitad I y mitad EM35. Ella está mezclada con judía. Ok. ¿Puede una persona ser gentil, patrilineal y mitocondrial y ser autosomalmente ser judío? Definitivamente, y ella es un ejemplo de eso. Ok. Sí, definitivamente. Una persona puede tener los dos linajes. También hay gente que son judíos patrilineal y tienen mezcla de otras tribus de Israel autosomalmente. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, ¿verdad? Yo creo que ya no.
¿verdad? No, no, no hay más nada que decir. Bueno, hay un montón de cosas que decir, pero lo dejamos hasta ahí. En los estudios autosomales de los judíos, aunque son descendientes de Sem y de la casa de Judá por línea paterna, sí hay judíos que autosomalmente están mezclados con otros grupos, con húngaro, con un poco de europeo, pero el linaje paterno de los judíos en 80% de la población se mantuvo intacto al nivel que desarrollaron ciertas enfermedades como el Machado y Joseph. Ok, entonces, y vas a citar el Apocalipsis, ¿verdad? Ajá. No recuerdo ahora mismo. Si era, mientras estábamos hablando en privado, tú me dijiste que ibas a citar Apocalipsis 7, algo así. Hay gente que dicen, que usan ciertas partes de Apocalipsis que dice, aquellos que dicen ser judíos y no son. No pueden usar eso para decir que los judíos ashkenazi no son judíos. Y les voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo habló al frente de la misma casa Judá que el verdadero judío es el que lo es por dentro, porque cree en la Torah, porque sigue la Torah. Yo soy fariseo de fariseo, dijo el apóstol Pablo. No usen esos versículos para tratar de expulsar a los judíos ashkenazi o sefarditas de la tierra de Israel. No, eso es un disparate. Uh-huh. Y lo digo enfáticamente porque es hora de que entiendan esto. Por favor, no dejen que la arrogancia y el egoísmo ciegue el conocimiento. Oh, Isaías Carmona es familia mía. Isaías Carmona de mi Apple Grupo. Isaías Carmona es un judío mexicano. Por si acaso, para los que no sabían, hay mexicanos descendientes de españoles patrilinealmente que descienden de las comunidades judías que estaban en Córdoba y en Sevilla. Y mi hermano Isaías Carmona es judío, es un judío mexicano, para que sepan. El tipo yo creo que va a tener que usar kipá con y tzitzit con un sombrero mexicano, pero es la realidad. es un judío mexicano, pero lo es genéticamente, desciende de probablemente la casa de Judá. No sé qué tribu, pero probablemente la casa de Judá. Yo no me he hecho las pruebas esas todavía. ¿Cuál es tu apellido, mi hermanito? Rodríguez Robles. Te voy a adelantar algo. Le he hecho la prueba a dos familias Rodríguez de Puerto Rico y los dos salieron judíos. Mi esposa es descendiente de los vikingos por línea paterna, ella IM253, pero la mamá de ella es del grupo EM35. Ella es apellido Hernández y su abuelita de apellido Rodríguez. Usé el hermano, un pariente de la abuela, para hacerle la prueba y salió judía por los Rodríguez. Yo te diría que Rodríguez es un apellido más judío que Pérez. Ok, aunque es yo sea probable. Como trigueñito, así como piel. ¿Cómo es? O sea, aunque yo sea trigueño, ¿sabes? No importa. Te voy a decir algo. ¿Por qué es que los puertorriqueños, algunos son trigueños? Porque viene un judío, o un puertorriqueño de origen judío, árabe, o un judío, o un celta puertorriqueño llega a Puerto Rico. Vamos a llamarle un conquistador o un español de origen judío o europeo. Inmediatamente ve una mujer africana con el haplogrupo L3, para definirlo científicamente. Okay. Se casa con la mujer africana, el tipo sigue siendo judío, descendiente de judío, pero se casan con indígena o africana, la piel se oscurece, pero sigue siendo descendiente de Israel. ¿Me vas entendiendo? Sí, entiendo. Como quiera, la verdad, son descendientes de Israel. Y según la profecía, ¿a dónde van a habitar cuando venga el Señor, cuando venga nuestro Mesías, bendito sea Él? En la Israel, tierra del Negev. En la tierra de ¿qué? Negev, en Israel, el desierto de Negev. Obviamente no será un desierto más nada, eventualmente va a tener muchos árboles frondosos. Pues está bien, wow, tremenda clase. Para las personas, wow, se conectaron un montón, como 20 y pico de personas se conectaron. Así que compartan este video para que lleguen a otras personas. Gracias por la sintonía
Suhail y Rosa, la pastora Adri León, Saúl Ismael, Marisa Mercado, Nirsa Ortiz, Gabriel Gallego. Mi hermano Gabriel Gallego, una bella persona. Hombre de verdad también. Se conectó por ahí Rafi, bueno, un montón de gente. ¡Wow, Rafi! Isaías Carmona, Sari Serrano. A Rafi, a Walter, a todos estos maestros, esta información hace tiempo la tengo, mi gente. Si quieren que eventualmente la den las congregaciones, hora que se sepa. Porque cada vez veo que suben, que llegan gente con la teoría Anglo-Israeli o gente con la teoría Hazar o gente con la teoría Black Hebrew Israelite. Y es hora de que se sepa, es hora que se estudie y se sepa que los judíos son judíos y que hay que respetar la historia. Mi gente, cuando quieran que dé esta charla, yo también doy las charlas de los instrumentos antiguos. Quiero que lo sepan, ¿verdad? He hecho el acercamiento, Joseph Good, maestro de Rico, di una charla de los instrumentos antiguos, cómo sonaban los toques en vivo, y hablé un poco de la genética. Estoy disponible, ¿verdad? A los que quieran que dé esta charla, no lo hago por interés monetario, lo hago por amor al Eterno y amor también a la casa de Israel. Dice que aquellos que bendigan a Israel serán benditos, hay que respetar, ¿verdad?, a la casa de Judá, aunque discrepemos de ciertas cosas de ellos. Uh-huh. Pero la historia hay que respetarla. Cuando quieran que den esto en sus comunidades, estoy disponible. Ok, entonces Isaías Carmona dice: Gerardo, será para otra ocasión. ¿Qué opinan de los samaritanos que pertenecen al grupo E? Perfecto. Los samaritanos, los Shomronim. Los Shomronim mitocondrialmente están mezclados. Se le han hecho pruebas genéticas patrilineales y efectivamente sí son descendientes de Israel. Lo que sucede es que el haplogrupo de los samaritanos, la mayoría son del haplogrupo J1 y J2. El último sacerdote samaritano, supuestamente el descendiente de Eleazar, pertenece al haplogrupo E1, B1, B1, M35, A3. ¿Qué significa? Que es diferente al grupo genético común entre los Mizrahi, Yemenitas y todos estos grupos judíos. Significa que probablemente son levitas haciendo, pues tomando puestos de sacerdote. No creo personalmente que los sacerdotes samaritanos, esta es mi opinión personal y basado en la genética, sean descendientes de los Kohanim directamente, probablemente son levitas, la cual okay. No estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero tampoco quiero faltarle el respeto. No estoy de acuerdo con eso, pero sí, evidentemente, la mayoría son descendientes de Efraín y de las tribus del Reino del Norte. Efraín, y Rafi, si me está escuchando, entiende esto también, Rafi lo sabía. La mayoría de los latinos que siguen, que son descendientes de los sefarditas, no son Efraín. Son descendientes de la casa de Judá. Ok. Es importante. Y hay que, los maestros, sé de otros maestros de las raíces hebreas que están enseñando, creyentes en Yeshua, están enseñando lo de los Khazarian. Mi gente, es hora de que dejen esa teoría, porque es una teoría de conspiración. Y una teoría falsa. Ok, entonces John Reyes, ¿cómo puede contactarse con Gerardo para empezar a hacer los trámites y orientarnos? Ok, me pueden buscar en mi página que se llama Sefarad Wins o en mi Facebook. Sefarad Wins es mi página donde hay contenido mío musical, donde están los instrumentos que construyo. También me pueden llamar al 787-458-5046. 787-458-5046, pueden apuntarlo, Sefarad Wins, como quieran. Puedo dar las charlas de los dos temas. En el tema de música toco también el de genética, es más interactivo, lo explico de una manera simple, pero hay que traer esta corrección a las comunidades. Es demasiado mucho antisemitismo que estoy viendo en las raíces hebreas. Y yo, como digo, es la primera vez que hablo de esto. Tengo el conocimiento respecto de este tema, pero no lo había hablado hasta que sentí que, ¿verdad?, la copa ya está bastante llena y es hora de que se sepa, ¿verdad?, la verdad respecto a este tema. El More Rico Cortés está ahí conectado. Qué bueno.
Que el Todopoderoso me lo bendiga y me lo guarde. Y gracias, ¿verdad?, por las enseñanzas que has dado respecto al templo, que son excelentes. Sí, Rico, y también cuando quieras que dé esta charla en tu grupo, en algún momento la puedo dar todavía con más información y con documentos y todo. A mí me gusta evidenciar. Usted dice que hay que evidenciar todo, buscar evidencia, y eso es muy cierto. Las cosas hay que evidenciarlas, y pues básicamente gracias al Todopoderoso he podido evidenciarlo, ¿verdad?, con documentos, y estoy dispuesto a compartirlo. Ok, entonces Marisa Mercado dice, dos charlas vía Zoom a congregaciones, soy de la UEA USA. Puedo ir en persona o puedo darla en Zoom. Me gusta estar en persona, se me hace más fácil, porque hago una charla también de la música. Otra cosa es la música y la liturgia. Es un tema muy interesante. ¿Qué escalas se usaban? ¿Qué instrumentos eran? El tratado AR de la Mishnah. ¿Qué es el Ney? ¿Qué flauta era la que usaban? ¿Qué arpa era el que usaban? ¿El Kinor? ¿El Nevel? Doy una charla también musical de adoración al Todopoderoso, y puedo hacer las dos a la misma vez, en una. Ok, entonces dice el More Rico que le interesa mucho. A la orden. Y a la orden. Y de verdad, felicito a todos estos maestros, a Rico, a Rafi, por su labor de enseñar la palabra. Y es algo que hay que hablarlo. Yo, es un tema que para algunas personas, el tema de los házaros, de Esaf, es un tema bien controversial. Pero con la genética y la historia, comprendiendo quién eran los berberiscos, qué grupo estaba en el sur de España, a qué grupo los romanos invadieron, ahí se aclara muchas dudas y se sabe con la historia y la genética que los judíos son judíos. Sí, e incluso mira, esto, gracias, es que el Eterno, ¿verdad? Gracias al Padre que no lo di solo, porque yo iba a dar la parte histórica. Y con el miedo mío de que se me metieran. O sea, entonces, pues, gracias al Eterno, pues, pudimos contactar al hermano Geraldo y es realidad. Gracias a ti por la oportunidad, hermanito, y te felicito por tu humildad y por tu interés de adorar al Todopoderoso y compartir la palabra, que yo sé que tú lo haces con un gran corazón. A esas personas que comentan, es interesante que esas personas que comentan que se creen la teoría de los Hazarian, yo los he tenido al frente y yo le he dicho, yo le he hecho esta pregunta sencilla. ¿Ustedes piensan que los judíos Ashkenazi son Hazarian? ¿Usted sabe quién es Mr. Kessler? No saben quién es el autor de la teoría Hazarian. Mira el nivel de ignorancia, bendito. No saben quién es Kessler, qué es este libro que enseñé ahorita, el libro de 13 Tribes. Ahora estoy como Rico cuando enseña los libros, y Walter, mis hermanitos. No. Mala mía, ¿verdad? Ellos no entienden este libro, que este libro es falso y es un libro que no está updated. Y es de un judío antisemita que existe, que inventa todo esto de que los Ashkenazi son Hazarian. Pero, Rico, ahorita estuve hablando de los haplogrupos, ¿verdad? No, si escuchaste la parte de ahorita, lo había mencionado, pero lo menciono nuevamente. Que los judíos Ashkenazi, los Mizrahi, los Yemenitas, los Italkin pertenecen a los haplogrupos J1, J2, EM35. Los Kohanim de los Ashkenazim son J1 y J2. Algunos levitas M35 y la mayoría de los judíos EM35. En el caso de Rico, él es JP58, que es uno de los haplogrupos que poseen los sacerdotes. Por ejemplo, perdona que uso de ejemplo a Rico. Si Rico fuera un házaro, él pertenecería al haplogrupo R1. Y Rico no pertenece al haplogrupo R1. Significa que no es del grupo étnico házaro, ya que los házaros, como había dicho anteriormente, son de los montes Urales. Son de los grupos eurásicos pertenecientes al haplogrupo R1A y haplogrupo Q. El haplogrupo Q es bien eurásico. También tenemos el haplogrupo C, que conecta con Kazajstán. En el caso de Dagestán hay grupos semitas, pero hay dos grupos de origen asiático y grupos semíticos también.
Wow, tremendo. Bueno, si no hay más preguntas, pues hasta aquí, ¿verdad? La parte de mi hermano Geraldo. Va a estar pendiente a dar una charla acerca de los instrumentos más adelante, porque me interesa ese tema de los instrumentos. Y nada, familia, sigan nuestras redes sociales. Envíe el link de mi canal de YouTube para que se suscriba. Y nada, la semana que viene estaremos dando anuncios de las próximas transmisiones. Y les anuncio la conferencia de Hanukkah, que será 4 días en la radio Semillas de Reino. Así que vamos a estar ahí hablando acerca de Hanukkah. Y hago una aclaración: Hanukkah no tiene nada que ver con la Navidad, aunque eso es otro tema, pero Hanukkah tiene un significado bien profundo. Así le voy a decir algo de Hanukkah. Algo, perdóname que sigo con un poco de lo científico. Han encontrado cadáveres de los sacerdotes, las tumbas de sacerdotes de ese tiempo, del tiempo de los macabeos. Sorpresa, el haplogrupo es el J. Y los ashkenazis poseen ese haplogrupo. Significa que es imposible que los ashkenazis sean Hazar. Es imposible. Exactamente, wow. Como dice el More Rico, la educación elimina la manipulación. Eso es muy cierto, wow. Voy a tener que apuntar eso, porque eso es excelente. Excelente, excelente. Y hay otra frase por ahí: la evidencia establece la verdad. Exacto, por eso hay que estudiar organizadamente. Y a los que creen la teoría Hazarian y Edomita o Black Hebrew Israelite, mi gente, no dejen que una idea querer que una idea sea de una manera domine lo que la realidad que ustedes quieran enseñar. O sea, uno no puede decir yo quiero que sea así, voy a enseñar esto porque yo quiero que sea así. No se trata de uno, se trata de la realidad, de la evidencia científica histórica, y obviamente la mentira no proviene del Todopoderoso. El Todopoderoso es un Dios de verdad. Mashiach es de verdad y la mentira no tiene espacio en esto. Por eso que las cosas ahí hay que decirlas como son a nivel histórico, probando. Yo, al igual que Rico, he tenido que hacer lo mismo. Libros, documentos, he tenido que comprar libros, he tenido que pasar el trabajo. Yo sé que Rico también se ha sentido igual, y Walter, a todos los hermanos, José, todos. He tenido que leerme esto, estudiármelo, que es un esfuerzo que uno tiene que hacer, sacar tiempo para saber lo que uno va a hablar. Porque si los de la teoría Hazari y Edomita siempre están tirando balas al aire, o son youtuberos. Mi gente, están a tiempo, los de la teoría Hazari y Edomita. No sean tan youtuberos. Estudien de evidencias reales, fidedignas. John Entine es uno, Abraham's Children Book, excelente. Sabe, hay mucha evidencia y en las páginas de Family Tree de cosas arqueológicas. Hay que educarse en temas sobre esto. Y obviamente Near East, que esto, las culturas de Near East, hay que estudiarlas. Usted me compartió algo que lo quiero compartir. Es que uno quiere terminar, pero a veces, o sea, quiero enseñar algo aquí. Este es el sitio, ¿no? Ok, ¿qué es eso? Lo voy a explicar. Está disponible en las redes sociales estas páginas directas de Family Tree. Uno puede entrar a estas páginas, ir a la parte que dice Why DNA Results, hacer un scroll y ver los resultados públicos. Mira lo que ha tenido que hacer los judíos. Los judíos han tenido que publicar sus resultados. Family Tree ha hecho esto. Todas estas páginas, se escogen personas que ni se sabe que son judías. Algunos sí tienen apellido judío. Se hace la prueba y salen positivos. ADN judío, y muchos son ashkenazis, sefarditas, italquim, misraji, todas estas comunidades. Hay proyectos de Italian DNA Project. Hay proyectos de Dagestan DNA Project, Spain, Puerto Rico DNA Project, Puerto Rican DNA Project. Hay proyectos de todo. Y ahí van a conseguir los resultados. Aquel que me diga, por ejemplo,
que los chinos son de origen ruso, pues yo entro a la página Chinese DNA Project y puedo decirle, no, los chinos son un grupo asiático-mongólico del grupo O, porque está público. Los apellidos y los resultados genéticos. Y también hay el proyecto de los sacerdotes. Los diferentes sacerdotes que se hacen la prueba y los resultados. Toda esta evidencia está accesible. Queda en la persona en aceptarla o no aceptarla. Ya es personal, pero la realidad, recuerden que es la realidad. Y el anacronismo es una media verdad. Sí, y ese es el libro, ¿verdad? Abraham Children de John Entin. Uno de los libros, ese es uno de los libros. Hay varios libros y te van a decir lo mismo. Cuando es a nivel científico, te van a decir exactamente lo mismo. Las pruebas genéticas hoy en día establecen si una persona puede tener enfermedades, el origen, eso se llama factoides, si la persona es de origen guerrero, de tribus guerreras antiguas, también te lo dice, se llama War Gene. La prueba genética hoy en día está bien avanzada en las tres grupos, patrilineal, mitocondrial y autosomal. Que el ADN autosomal es un tema bien interesante también. Bueno, gracias por la sintonía. La próxima transmisión será el martes en el Radio Semilla del Reino, Discipulado Clase 1, Parte 2. Miércoles tenemos Perspectiva de la Juventud y el jueves vamos a dar un estudio acerca de la paracha, acerca del paralelismo de la tentación de Yeshua con José. Interesante. Así que gracias, familia. Y que el Eterno me le bendiga y me le guarde. Gracias a los que se conectaron. Y que pasen un bendecido Shabbat Shalom. Que ya a la puerta del sol ya entramos en su espacio sagrado. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde, hermanito. Y a todos los hermanos conectados. Amén. Bendiciones. Shalom. Shalom.